Un avión. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 18 de marzo de 2020. Nuevamente, el tema del calendario económico pues, es de poco interés. Hemos tenido hoy noticias de balanza comercial. Tenemos temas de balanza comercial en Europa, el superávit por debajo de lo esperado, inflación europea en línea, crecimiento de Chile, cierre de 2019 revisado a la baja del 1.8 al menos 2.1%. Nada de esto realmente es relevante para las decisiones de inversión en este momento. Mercado inmobiliario de Estados Unidos en el mes de febrero continuó avanzando desde el punto de vista de inicios de construcción. No tanto desde las licencias o inventarios de crudo, donde el mercado espera incremento. Ayer los API no fueron tan altos. Decisión del Banco Central de Brasil para hoy, donde se espera un recorte de 50 puntos básicos. Para Colombia ya empezamos a descontar también un recorte, no como medida principal, sino como medida complementaria para, de alguna manera, pues ayudar a que la liquidez fluya en el mercado, pero no es la herramienta principal en este momento. Y eventualmente, sí estamos ya considerando la posibilidad de que Colombia ni siquiera crezca 3% este 2020, sino eventualmente se acerque más hacia un nivel de crecimiento de 2%, lo cual también haría viable el recorte de tasa, no solamente por la necesidad que tenemos de corto plazo de reforzar el mensaje, sino que en el mediano plazo ayude a, de alguna manera, acelerar la recuperación económica. Todavía sigue siendo muy incierto lo que ocurre desde el lado económico en el mundo y en Colombia como tal, pero cada vez hablan más de un retroceso de la economía, como veremos más adelante. Por otro lado, tendremos en Japón publicaciones de inflación, en Colombia confianza del consumidor. Y mientras tanto, desde el lado de los mercados, ayer tuvimos un avance de los índices en los Estados Unidos cercanos al 6%. Este avance estuvo ambientado en el lanzamiento de nuevas medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos y en horas de la tarde tuvimos el acompañamiento por parte de la Reserva Federal de una ampliación a lo que es las medidas de las ventanillas de liquidez en los Estados Unidos. En este frente, interesante entender un poco esas medidas que está implementando la Reserva Federal. Desde el 2009 no ocurría esto. Ahora se puede enviar a la Reserva Federal como colateral para tener liquidez las acciones del mercado en los Estados Unidos. Obviamente hay algunas reglas que preservar, pero digamos que el día de ayer todos estaban muy optimistas frente a esta medida. Como hemos mencionado, está bien todo lo que se está haciendo en términos generales, pero antes de una recuperación un poco más sostenida, necesitamos que el nivel de contagio se desacelere en Occidente, algo que obviamente aún no está sucediendo, eventualmente eso lo veamos en una o en un par de semanas. Así que continuamos con el movimiento del mercado accionario tan fuerte que ni siquiera está siendo comparable con el 2008, sino ya en algunos medios hablan que solamente en 1929 llegaron a acumular seis jornadas consecutivas con variaciones superiores al 4%, independiente del sentido que haya sido hacia la alza, hacia la baja. Obviamente sabemos que predominantemente ha sido hacia la baja. De hecho, en esta ocasión ya llevamos no 6, superando 1929, la Gran Depresión, sino ya llevamos 7 jornadas consecutivas con estas variaciones tan altas. Hoy futuros están señalando que el mercado podría arrancar nuevamente a la baja a pesar de todo esto que hemos mencionado. El Eurostoxx 600, el indicador en Europa, también iba cayendo cerca del 4%, muy a comienzo
del día, los niveles de volatilidad pues continúan altos, un índice VIX que no desciende de los 70 puntos, así que las circunstancias continúan siendo muy complejas, las decisiones que tomen de inversión, de pronto ayer alguien se animó a comprar, pero muy probablemente hoy tal vez sienta demasiada presión para cerrar sus adquisiciones de ayer. Lo que seguimos diciendo es que las personas que intenten ingresar a los mercados en estas fechas tienen que ser conscientes del riesgo al que están siendo expuestas, independiente de que los niveles de ingreso en muchas acciones en nuestro país puedan ser llamativos. Por otro lado, en los Estados Unidos continúa el avance de las medidas implementadas por varios estados. California anunció que los colegios se mantendrán cerrados hasta el verano. Las compañías automotrices, en conjunto con el sindicato, decidieron tener como una operación rotativa de sus plantas para proteger a sus empleados. Boeing por sí solo llegó a solicitar al gobierno 60 billones de dólares. Ayer se decía que estaba para todo el sector aeronáutico de avión paquete de 50, pues Boeing dice que ella solita necesita 60 para sí misma y para garantizarle el pago a sus proveedores y de esta manera no generar un efecto cascada. El sector hotelero estadounidense habla de una ayuda de 150 billones de dólares. Ayer lo que mencionábamos es que el paquete del secretario del Tesoro era de 850 billones. Hoy se habla de 1.2 trillones de dólares y ya un ex miembro de la Fed, Kochter Lakota, que ha sido presidente de una de las entidades de este organismo, dice que 1.2 trillones no será suficiente, que esto se va a quedar corto. Mientras tanto, del lado político, poco a poco se va confirmando la designación o la muy alta probabilidad que sea Joe Biden el candidato de los demócratas. En esta eventualidad ya supera los 1,000 delegados que lo estarían, entre comillas, apoyando a él, y ya está haciendo un llamado a la unidad del partido. La próxima elección primaria o la próxima tanda de primarias de los demócratas va hasta el 2 de junio, es decir, falta más de 2 meses para alcanzar esta fecha, así que lo importante es ver cómo ya se habla de unidad, que los que apoyan a Sanders se le unan a Biden y de esta manera enfrenten unidos a los republicanos, que estarán obviamente liderados por el actual mandatario Donald Trump. Otras medidas interesantes: los países europeos decidieron cerrar sus fronteras a los extranjeros. Hong Kong, por otro lado, obtuvo la autorización del regulador chino para que empleados de una compañía participen en pruebas de una vacuna. Aquí queremos ser muy claros, hemos hablado con expertos, hemos leído muchas cosas. Cada vez que sale el tema de la vacuna es simplemente los comienzos de los ensayos clínicos. Esto puede tardar hasta 18 meses, digamos que un año por rápido, pero esto ya sería todo un récord, así que no hay que dejarnos llevar para mencionar o afirmar en algún momento que la vacuna ya está lista. No está lista la vacuna, se demora mínimo 12 meses y sería todo un récord. Mientras tanto, Italia y Bélgica anunciaron que prohibían para sus mercados accionarios las ventas en corto. Estas prohibiciones no sirven para nada. Recuerden que lo que se necesita es que el mercado fluya y que la Fed hasta el momento lo que está intentando hacer es eso. Consideramos adecuado, pero pues todavía hay demasiado nerviosismo. Mientras tanto, el nivel de contagiados en el mundo se está acercando a los 200,000. El número de muertes confirmadas es cercana ya a las 8,000. En Colombia, en teoría, ya se está hablando del primer caso de muerte, mientras que continúa obviamente incrementándose, acelerándose exponencialmente el número de contagiados. En China se anunció que había subido poco el número de contagiados identificados, 13 nuevos, de los cuales uno había llegado del exterior recientemente. Y Bloomberg ya está pronosticando, el equipo de inteligencia de Bloomberg dice que la economía china no va a crecer 5% este año, sino si al caso crecerá el 1,5%, y así tenemos una serie de actualizaciones de pronósticos de crecimiento para todo el mundo, para China, para Estados Unidos, para el mundo en general y para Colombia. Obviamente, como mencionábamos al comienzo de este comité, muy probablemente no sea ni siquiera del 3, sino eventualmente algo más cercano al 2%. Mientras tanto, en divisas, el dólar está llegando a sus niveles máximos desde el año 2017 frente a monedas desarrolladas. Estamos rompiendo en TXY las 100 unidades, esto como ustedes pueden ver no ocurría hace mucho, mucho tiempo, y en América Latina pues tenemos nuevos mínimos en todas las monedas. Mientras tanto, en el mercado petrolero pues no hay nada que hacer, continúa la guerra petrolera, continúa el tema de la expansión del COVID y del coronavirus, y de esta forma pues tenemos temas de petróleo en nuevos mínimos de los últimos 17 años. Hace media hora la cotización del WTI era de 25,30 centavos, ahora estamos en 23 dólares con 80 centavos, mientras que el Brent está en 27
dólares con 20 centavos. Es decir, continúa incrementándose la presión para los países de América Latina, que tiene una alta dependencia de todos estos ventas de materias primas en el mundo. Mientras tanto, el mercado de renta fija está siendo llamativo. Están subiendo las tasas de descuento de los tesoros, no porque el mercado se esté alejando de las estrategias conservadoras o de los activos refugio, sino porque hay problemas de funcionamiento del mercado como tal. Todas estas medidas que está intentando implementar la Reserva Federal todavía no están consiguiendo su objetivo. Esto no quiere decir que la Fed se esté equivocando, sino que se necesitan aún más medidas agresivas. Vamos a hablar de lo que anunció la Reserva Federal, que operará a partir de este viernes. Entonces, amplió las características de los títulos aceptados como colateral en sus operaciones de liquidez. Ya no solo recibirá tesoros ni títulos respaldados por hipotecas, sino al igual que Colombia, abrió esta ventanilla de expansión para la deuda privada, incluyendo algo que no debería estar ocurriendo, que son los papeles comerciales, es decir, esa deuda de corto plazo que en teoría su nivel de riesgo no es tan alto, pues también los va a aceptar la Reserva Federal. Pues hay un desarreglo en este momento en el mercado de los Estados Unidos, así como en Colombia también está ocurriendo desde la semana pasada. Y pues el tema interesante es que las acciones también van a ser recibidas como colateral. Numerosas críticas está recibiendo la Reserva Federal por parte de algunas personas, pues en el 2009, cuando tuvimos la crisis financiera, también permitió que se utilizaran acciones, algunas acciones de compañías que en algún momento terminaron digamos en bancarrota, fueron aceptadas como colateral, y esto es una de las críticas que está recibiendo la Fed el día de hoy. ¿Qué tasa o qué costo tendrán que enfrentar las personas o las entidades que ponen estas colaterales? Pues la máxima posible, que en este momento la máxima es de solo 0.25%, así que pueden tener liquidez de 1 a 90 días. Esto está en la dirección adecuada, pero continúa siendo restringido solamente para creadores de mercado, y pues digamos que la última medida que ya le queda a la Fed es abrirlo o flexibilizar este requerimiento. Con respecto a otros anuncios en el mercado de renta fija, Credit Suisse habla de una fuerte recesión para México, ya del 4%. Argentina propuso un canje de deuda, un swap de deuda a los inversionistas, que de acuerdo a BTG Pactual significaría una condonación del 30% del endeudamiento. Y ya estamos en el modo en que todos hablamos de reducción de tasa de referencia para los bancos de América Latina. Ya nos sorprendió Chile a comienzo de esta semana. La semana pasada Perú no quiso, pero seguramente lo tiene contemplado. Creemos que la reunión del 27 de marzo de Colombia, del Banco Central de Colombia, puede venir acompañado ni siquiera con 50, sino eventualmente 75 hasta 100 puntos básicos de recorte de tasa. Esto no quiere decir que la situación vaya a mejorar instantáneamente, como ha estado ocurriendo en Estados Unidos, que no lo hace, pero sí creemos que es un mensaje que debe acompañar todas estas medidas de liquidez adicionales. De alguna manera, los economistas ya están recomendando olvidarse de corto plazo del control de inflación, olvidarse de corto plazo del peso del endeudamiento, y más bien poner medidas de emergencia y más adelante, obviamente, ordenar la casa desde la institucionalidad que ya tenemos. Así que esto es importante. Y cerramos con el rechazo del Fondo Monetario Internacional a la solicitud de Venezuela de un préstamo de 5 billones para atacar el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional dice que desconoce la legitimidad del gobierno venezolano y que por eso no hay lugar a que se considere este. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Sharon y Raúl para la información de mercado colombiano, que está obviamente lleno de información con las medidas de la administración pendientes, por un lado, a controlar el contagio y por otro lado a mitigar los efectos económicos. El Ministerio de Salud ya confirmó 75 casos de coronavirus en el país y las autoridades están investigando el caso de una persona fallecida en Cartagena que posiblemente sea primer muerte, como bien lo mencionaba Daniel. Así el presidente.
presidente de la República, Iván Duque, anunció ayer que se decretó el estado de emergencia en el país para hacer frente al esparcimiento del coronavirus en Colombia. Este concepto de estado de emergencia denomina un escenario excepcional que afecta a una nación, como en este caso la epidemia o brote de una enfermedad grave, por el cual el gobierno en ejercicio decide restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar el orden, un efecto para evitar que la situación crítica se extienda y se atenúe un caos aún mayor. Dado esto, Duque anunció que desde el viernes se realizará un aislamiento preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 años, medida que hasta el 31 de mayo. Y el día de hoy, recientemente anunció nuevas medidas económicas para enfrentar esos efectos adversos del coronavirus, las cuales son garantizar la provisión de recursos para el sector destinados a la adquisición de equipos médicos, test de virus y red hospitalaria que pueda atender la contingencia. Acelerar la puesta en marcha del esquema para saldar deudas millonarias del gobierno con el sector salud para garantizar el sistema de salud. Un giro adicional de recursos para programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia de Agua de forma gratuita para 1 millón de usuarios que estaban sin acceso por falta de servicio de agua durante la vigencia de la emergencia nacional. Acelerar un esquema de devolución de IVA a las familias vulnerables que antes iniciaban en enero del 2021, se adelantó para abril del 2020 para 1 millón de personas. También se dio un alivio financiero a las personas y empresas para que en 2 próximos meses enfrenten dificultades por el pago de créditos. Asimismo, líneas de garantía para que empresas puedan mantener el pago de la nómina durante la vigencia de la emergencia nacional decretada. Y por último, la eliminación del IVA para insumos y equipamiento para el sector salud durante la vigencia de la emergencia. Asimismo, el día de ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que durante el día viernes al lunes 23 de marzo se realizará un simulacro de aislamiento obligatorio en casa, cuyas medidas detalladas serán discutidas con la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas. El borrador del decreto correspondiente se pondrá a discusión hoy miércoles y se expedirá el jueves con base en los comentarios que se reciban. Asimismo, la alcaldesa también habría anunciado que se abrirán líneas de crédito de liquidez para las empresas de eventos y restaurantes que están siendo afectadas por estas medidas. En las medidas que ha tomado el gobierno nacional, se determinó establecer 0% de arancel a la importación de 110 subpartidas de los sectores de la salud y la aviación. Esto con el objetivo de facilitar su importación para que las entidades de salud puedan prestar sus servicios adecuadamente y para las empresas de transporte aéreo de carga o de pasajeros, la importación de bienes de capital y materias primas que no se producen en el país. Esto se trataría de una medida temporal que estaría vigente por 6 meses. Ante el decreto en mención, estas entidades de su partida deberían pagar un arancel de 5 y 10% dependiendo del bien. Se garantiza la liquidez de las empresas para afrontar la situación. Se modificó las fechas de los contribuyentes para realizar el pago de sus obligaciones. Así, los grandes contribuyentes y personas jurídicas que sean empresas de transporte aéreo, hoteles y algunos espectáculos y entretenimiento tendrán como plazo máximo para pagar la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarse hasta el 31 de julio de 2020 y la tercera cuota hasta el 31 de agosto. Las instituciones financieras obligadas al pago de la sobretasa deben liquidar un anticipo de la sobretasa calculada sobre la asignable de impuesto sobre la renta del año 2019 y realizar dos pagos en cuotas iguales en el 14 y el 27 de abril y la segunda cuota para el 9 y 24 de junio. Por último, Superintendencia Financiera de Colombia, con esta aventura, tomarán sus medidas con el fin de llevar la carga financiera de deudores afectados por el virus. En lugar, las ejecutadas y a priori los sectores más vulnerables, nuevas condiciones transitorias para sus créditos, contemplando periodos de gracia y nuevas condiciones transitorias. Perdón. Y mantener la calificación del deuda al 29 de febrero del 2020. También las entidades podrán desacumular el componente individual contracíclico de las provisiones, así provisión del gasto neto en provisiones individuales. Y por último, fortalecer la gestión de riesgo operativo en las entidades vigiladas con el fin de garantizar la adecuada prestación de servicio por canales digitales, incrementando así los montos de las transacciones y monitoreando el no aumento del costo o tarifa de las transacciones.
estas medidas a su bancaria, así como individualmente Bancolombia, Vivienda Grupal, prestaron un paquete de medidas para apoyar a sus clientes en medio de coyuntura, otorgando nuevas condiciones transitorias para los créditos de las empresas y personas afectadas que no presenten mora mayor a 30 días, esto contemplando reducción de tasas en compras de ciertos bienes de primera necesidad y periodos de gracia entre las condiciones. Ahorita, en pocos minutos, a las 8:30, el ministro de Hacienda Carrasquilla realizará una rueda de prensa virtual para anunciar más medidas. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl en el informe del Caxo. Bueno, gracias, Daniela, por parte del mercado accionario local. En la jornada del día de ayer, el índice Colcap mostró un leve rebote, sin embargo, eso fue en menor proporción a lo registrado en el resto del mundo, donde como tal se ha podido observar es un poco apetito por parte de los activos locales, y ante esa coyuntura consideramos que la recuperación podría ser gradual, es decir, no podría ser, es poco probable que sea tan rápido como lo está haciendo en el mercado norteamericano. Por parte del número de negociados, 231 mil millones de pesos, donde la acción más negociada preferencial aval con 62 mil millones, fue el Grupo Energía Bogotá con un 15,1% y la más desvalorizada fue Avianca con un 26,5%. El día de hoy el índice Colca podría seguir desvalorizándose, podría perder los 1000 puntos, debilidad continua a los precios del crudo, por una creciente preocupación de una recesión. Por el lado de noticias, ante esta coyuntura del COVID-19, la Junta de ETB, de acuerdo con los protocolos de contingencia ya por la emergencia, decidió cancelar la Asamblea Ordinaria de Accionistas convocadas para el 20 de marzo de 2020, y la nueva convocatoria se dará antes del 31 de marzo. Por otra parte, Celsia dio a conocer que retira su interés en la compra de Electricaribe, considerando el negocio y las inversiones no permitían superar los umbrales de rentabilidad. Y finalmente, la Bolsa de Valores de Colombia habilitó conexión a los operadores para que trabajen como tal, como contingencia hasta ante este coronavirus. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer registró un mínimo histórico de 500 pesos por acción, lo anterior principalmente impactado por esta creciente incertidumbre acerca de una posibilidad de default por parte de la compañía. Al momento de ver la probabilidad de default de que cerca del 10%, por lo cual genera bastante incertidumbre acerca de qué puede pasar con el futuro de la aerolínea colombiana. Cabe recordar que ante la medida de que se siga propagando el coronavirus, es decir, como tal que la solución tome más de 3 meses, que lo inicialmente estipulado por la mayor parte de los especialistas, eso podría seguir impactando operacionalmente a la compañía, ya que la mayor parte de sus ingresos por rutas internacionales están cerrados, bueno, todos los ingresos por rutas internacionales están cerrados y posiblemente también en vuelos domésticos. Y finalmente, ante eso mantenemos como tal la cautela, consideramos que pueden ser niveles mínimos, pero se podrían observar desvalorizaciones adicionales, ya que no se puede descartar la posibilidad de que esta se tenga que someter a una ley de reestructuración o de quiebra. Y finalmente tenemos la acción de Copetrol, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó el 8,7%, lo anterior principalmente impactado por esta debilidad de los precios del crudo, destacar principalmente de Copetrol, que no observábamos niveles como estos desde mediados del 2000. 17, consideramos que el día de hoy se podrían observar mayores desvalorizaciones a buscar mínimos cerca de los 1400, por debajo
entre los 1.300, 1.400 pesos, porque estaríamos hablando más o menos este canal lateral ante este retroceso que se podría observar el día de hoy, donde el crudo en referencia WTI estaría retrocediendo cerca de un 10%, más de un 10%. Sin embargo, vemos como positivo la decisión de la compra de aplazar la mayor parte del pago, es decir, 84% de accionista mayoritario para el segundo semestre del 2020, para aliviar levemente las presiones sobre la caja en el corto plazo. A su vez, cabe recordar que la compañía tiene líneas de crédito de unos 2 billones de dólares, unos 900 mil millones de pesos, que podría usar en caso de ser necesario, y a su vez tiene un alto nivel de espacio para apalancarse, donde la relación de deuda neta EBITDA está cerca de una sola vez. Eso fue todo por el mercado accionario y lo dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. En el tema del dólar continúan los bajos volúmenes de negociación, solamente 804 millones de dólares. Como mencionábamos ayer, los planes de contingencias de diferentes firmas financieras eventualmente también están reduciendo esta transabilidad, pues, de este activo. El día de ayer cerramos en los 4.000, que era un nivel de imán de referencia. Para hoy, las cosas están siendo nuevamente muy complejas de leer. Estamos rompiendo los máximos que tuvimos el día de ayer, y más exactamente lo que está ocurriendo en este momento es una cotización de 4.115. Desde el punto de vista técnico, al alza tenemos un siguiente nivel a los 4.170 pesos arriba, y a la baja un nivel de soporte de 4.080 aproximadamente, 4.090. Es amplio, como ya venimos acostumbrados, pero esto es lo que viene ocurriendo en el mundo. No hay nada que hacer en contra de esta caída del precio del petróleo. Impacta también al peso colombiano, incluso por debajo de los mínimos de comienzos de 2016 y mínimos de los últimos 17 años. Así que es una coyuntura muy compleja para el peso colombiano. Si bien es cierto, la economía puede recuperarse y, como mencionaba Raúl, hay otras acciones relativamente atractivas. El acción de Ecopetrol, con esta dinámica del petróleo, pues muy probablemente puede continuar descendiendo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación en títulos de deuda corporativa, neutral en todos los plazos y para todas las referencias. En cuanto a negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias, especialmente en los test UR y en los títulos indexados al IPC e IBERES a un año. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron, cerrando en 7.2% y 8.2% respectivamente. La curva test tasa fija se valorizó en promedio 68 puntos básicos, y en línea con este movimiento, la curva TES VR se valorizó 32 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 600 mil millones a través del sistema transaccional y 774 mil millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, seguido por IPC del 20 y tasa fija del 21. Esto fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.